Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos para acompañarles en la cobertura de la Copa Libertadores de América. Van a jugar enseguida los equipos de Nacional y Atlético Nacional. Nacional de Asunción, Atlético Nacional de Medellín, Colombia, en la prosecución de la fase número 2 de la Copa Libertadores de América. Una fase que ha arrancado ya el día de ayer con la victoria de Always Ready, 6 goles contra 1 sobre Sporting Cristal, como punto más destacado. El empate a Águila Dorada jugando como local, bueno, y recién cito la victoria de Nacional de Montevideo jugando visitante sobre el Puerto Cabello por 2-0 en Venezuela. Bueno, los equipos están confirmados, a las 21:30 está marcado el arranque de este partido entre Nacional de Paraguay y Nacional de Colombia. Ahora se acostumbra mucho más a decir Atlético Nacional, pues yo recuerdo que antes era el Nacional de Medellín, el Nacional de Medellín, Nacional de Medellín, Nacional de Medellín. Hoy día ya es, se acostumbró también el continente a decir Atlético Nacional de Medellín. Solamente ellos eran los que decían Atlético Nacional. Yo recuerdo eso. En los 80, en los 90, ellos decían Atlético Nacional, ¿verdad? Pero todo el resto del continente le decíamos Nacional de Medellín. Bueno, los equipos están plenamente confirmados. Les voy a ir contando cómo van a jugar justamente ambos representativos. Primero el equipo local, el cuadro nacional, que va a arrancar con Anthony Silva en portería, camiseta número 1. Anthony Silva, el experimentado bolero, entonces, que va a estar con la camiseta número 1. Lateral por el sector derecho con la 17 va a estar Brian Blasi en el equipo tricolor paraguayo. Brian Blasi como lateral derecho con la 17. Los centrales serán con la 14, Claudio Núñez, capitán de equipo, jugador de las inferiores de Nacional. Claudio Núñez es el capitán de este equipo paraguayo, y Sergio Ojeda con la camiseta número 5. Es la dupla central titular, entonces, de vuelta para el día de hoy. Y como lateral izquierdo, hoy nuevamente está Leonardo Daniel Rivas, el jugador de Cerro Porteño que está a préstamo y que fuera campeón del preolímpico con la selección paraguaya. Como lateral izquierdo, casaca número 25. En el medio sector, con la 33, el ex Boca, Olimpia, Cerro, el villallense Orlando Gaona Lugo. Él va a estar como volante abierto por el sector derecho. Con la 6, uno de los volantes centrales será Juan Alfaro. Juan Alfaro con la camiseta número 6. Mientras que Edgardo Orsuza va a ser el otro volante central con la camiseta número 7. Edgardo Orsuza, jugador ya también un recorrido importante, Olimpia, Sol de América, y otros clubes. Y como volante por el sector izquierdo va a estar con la casaca número 11, Gustavo Caballero. Gustavo Caballero con la camiseta número 11 como volante por el sector izquierdo. Mientras que arriba, la dupla ofensiva al día de hoy será la compuesta por los dos que hicieron los goles vez pasada ante el representativo del Aucas. Diego Duarte, que marcó un doblete, Diego Duarte con la camiseta número 23, y como punta a punta, como el 9 de área, como el clásico centro delantero, estará Rodrigo Arévalo. ¿Quién diría? Rodrigo Arévalo, hace 2 años, ni pensado tenía jugar, decía su sueño era jugar en primera división alguna vez, y pasó de refuerzo del 3 de febrero de Ciudad del Este, que está haciendo una mala campaña, pasó al Deportivo Trinidense, ascendió con Trinidense. El año pasado jugó con el Deportivo Trinidense y hoy nada más y nada menos que está jugando Copa Libertadores de América, y ya hizo un gol incluso en la Copa Libertadores de América. Las vueltas que tiene la vida. Por eso nunca hay que rendirse, muchachos. Casi a los 28 años él comenzó a tuvo esta oportunidad y hoy está jugando nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América. Bueno, así las cosas. Este es el equipo titular de Nacional. Enseguida les cuento los suplentes. Enseguida también el equipo base del Atlético Nacional de Medellín. Enseguida comienzo a leer sus comentarios, agradeciendo, como siempre, que estén pendientes con nosotros de nuestras coberturas. Thank you.
Bueno, seguimos con todos ustedes. Ya vamos a ir contándole cómo va a jugar también el equipo visitante, el Atlético Nacional de Colombia. El cuadro paisa va a tenerlo a Santiago Rojas en portería con la camiseta número 30, jugador de Nacional, justamente que está cedido al Atlético Nacional de Medellín. Santiago Rojas en portería con la 30. Joan Castro con la 20 va a ser el lateral por el sector derecho. Joan Castro, camiseta número 20, lateral por el sector derecho. Central por derecha con la 16, Sergio Mosquera. Sergio Mosquera con la camiseta número 16, central por el sector derecho. Mientras que el central por izquierda va a ser el capitán Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa con la casaca número 2, capitán de equipo, va a jugar justamente de vuelta por esa zona. Los dos centrales son capitanes. Mientras que el lateral por el sector izquierdo es Álvaro Angulo con la casaca número 77. Álvaro Angulo, 77. ¡Ay, juepete! Bueno, en el medio sector juega con dos volantes tapones. En este caso con la 14, Robert Mejía. 14 para Robert Mejía. Y con la camiseta número 4, Carlos Sierra. Carlos Sierra con la casaca número 4. Aunque puede ser también fácilmente... Bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viendo después con el transcurrir del partido, ¿verdad? Luego, con la 31, va a estar Brian Palacios. Hoy no están ni Dorlan Pavón ni Jefferson Duque. No están en el equipo titular, de los anunciados. Brian Palacios con la camiseta número 31. Eso evidentemente porque no anda teniendo buenos resultados también el equipo colombiano. Brian Palacios con la 31. Daniel Mantilla con la casaca número 19. Daniel Mantilla con la 19. Con la 10, Pablo Cepelini. Pablo Cepelini con la camiseta número 10. Línea de tres volantes ofensivos. O tres media punta, o tres enganche, como quieran. Y adelante con la 24, Eric Ramírez. Ese es el equipo inicial del representativo del Atlético Nacional de Colombia, dirigido técnicamente por John Jairo Bodmer. John Bodmer es el técnico del equipo colombiano, entonces, en esta Copa Libertadores de América. Bueno, y recordemos que Nacional ha perdido solamente uno de sus últimos 11 partidos como local en la Conmebol Libertadores. 8 partidos ganados y 2 partidos empatados. Y está volviendo a jugar la competencia, quiere entrar en la fase de grupos después de exactamente 10 años. Se cumple en este 2014, 2024, se cumplen 10 años de aquella histórica participación de Nacional que se quedaba con el vicecampeonato continental. Algo que fue realmente, realmente fantástico. Bueno, ya iré leyendo sus comentarios entonces, agradeciéndoles de vuelta su presencia. Ya estamos con todos ustedes aquí a través de City TV, a través de Salvador Ica Radio TV Sports, a través de Icar Sports también en YouTube y a través de nuestro canal en Twitch.
Renovado, saludo de vuelta para todos. Ya voy a ir leyendo sus mensajes. También Erika Sport. Buenas noches, Salva. Esperemos que sea un gran partido para Nacional hoy y que, por supuesto, gane también, dice JRPB. Y Antonino, ama Canadá. Cacota en el partido. Mira, no le tenéis telos fea. Ah, Antonio, por lo visto. Bueno, un saludo para todos. Neymar dice, yo creo que gana Nacional. Y sí, pequeño Nicolás, ¿qué tal? Salva, entre Nacional y Nacional, creo que gana Nacional. No sé si estás de acuerdo. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Va a ganar Nacional. Fuera de broma, ahora sí, vi que juega titular Kili Roja. Dice, hola, saludito, ¿qué tal? Hola, Lucer, Salva, Opal, Ruidito, ya solucionaron, dice. De repente suele aparecer todavía. Ahí pues me callo y aparece todavía un poquito. Bueno, hola Ricardo, hola Salva, saludale a Pauli que no quiere dormir aún, siempre te escuchamos, saludos, dice, gracias, saludos a Pauli, que duerma nomás ya. Grande Salva, gracias Gabriel. No viene bien Atlético Nacional, hace 3 partidos que no gana y está en el puesto 15 de 20 en la Liga Colombiana, dice Nico. El técnico Atlético Nacional está un pie afuera, ojalá el Triqui haga que se vaya, dice, no, el Triqui juega mañana. Nacional juega hoy, Nacional de Barrio Obrero, Nacional de Asunción. Eso sí, Atlético Nacional tiene historial a favor contra todos los equipos paraguayos, excepto Olimpia. En otras palabras, la tiene igual los clubes paraguayos, menos Olimpia, dice pequeño Nicolás. Grande el Kili Roja, dice Gabriel. Salva, antes de que empiece, te quiero hacer una pregunta. Y según lo que vos sabés, viste en esa época, quiero saber tu opinión, dice Nicolás. Buenas, Salva, solo paso a saludar y desear el mejor al tricolor. Gracias, Tinker. Tenemos una conversación pendiente nosotros. Ya traté de hablarte mañana, Tinker. Kili Roja se fue a préstamo nomás, yo pensé que le habían vendido. No, a préstamo nomás. Cierto que Atlético Nacional en la época de Pablo Cobar recibía ayuda del patrón del mal, claro. Se emociona Harrison recordando 2014, pero por supuesto que sí. Parece que este periodo de Harrison va a estar plagado de gloria y muchas copas, dice Juan. A Anthony se le respeta en Colombia, sí, muy respetado y querido en Colombia, Anthony Silva. Acá nomás lo que nosotros somos demasiado... Bueno, pero eso es normal. Famoso nadie es profeta en su tierra, como se suele decir. Bueno, a ver. ¿Qué más? El Trico, se me fue Triqui, dice, sí, el Trico de Juan, el Trico. Cuando puedan hablamos a la tranqui, dice Tinker. Gracias, Tinker, ya vamos a estar en contacto. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando delivery con la transmisión en la tele ya, dice, buena Salva, feliz noche, saludos Encarnación, saludos Salva, gracias por estar, muchas gracias a todos por estar también. Vamos creciendo también en el Twitch, 1144 seguidores ya tenemos, 5 suscriptores, por ahí si quieren seguir suscribiéndose, serán todos bienvenidos, serán bienvenidos. También a la gente que quiera hacer sus donaciones, sus aportes en YouTube, son todos bienvenidos, Cuando puedas, Jaupé y Salva, estoy en el estadio, dice Seba, a la pucha. Qué poca gente, qué lástima, ¿no? Hay muchas excusas, ¿verdad? Horario, fases iniciales, todo lo que quieran, pero no sé. Yo creo que el equipo se merece mayor respaldo de gente. Creo que se merece mayor respaldo de gente. Atajó a un penal contra Colombia, luego, si no mal no recuerdo, sí, así fue. Arquero paraguayo respetado en Colombia, Anthony Silva, Aldo Bobadilla y ojalá Kili Roja, dice. Gerardo Ortiz también en su momento. Gerardo Ortiz hasta hace poco. Pablo Cobar fue artífice de la Copa del 89, dice. Es mi viejo que le conocía a Pablo, dice que sí, fue. Bobadilla, ¿dónde jugó en Colombia? Bobadilla jugó en el Independiente de Medellín. Ahí jugó Aldo Antonio Bobadilla. Fue ídolo. Ídolo fue ahí también. Ídolo total. Bueno, Fuerza Nacional, saludos Salva, dice. Baratazo está, dice. Y las entradas son baratísimas. 10.000 guaniradería, 20.000 platea y que no haya nadie otra vez. O sea, que haya poca gente, ¿verdad? Bueno, digo que ustedes no son nadie, Sebas, pero me esperaba más. El tema es que el defensor es demasiado grande para la hinchada nacional, con todo respeto, dice. O guanan los perros, no se van los muchachos a la cancha, esa es la realidad.
creo que sí, Mario. Siguiendo el partido desde acá en Buenos Aires, vamos Nacional, hay Poricris J, dice Blue Beer. ¿Por qué Pío por lo menos no se bajen de otros clubes para apoyar a nuestro equipo nacional? Vi por ahí que Ángel Romero le lesionó a Gustavo Troncaso Gómez, sí. El Triqui mañana tiene que aprovechar que se enfrentan a un equipo que ni jugó todavía. Este equipo de Atlético Nacional no es tan fuerte como en otros tiempos. No, para nada. Ni ahí. Ahí está el avance. Pero hace años que Nacional apenas clasifica eso a la Libertadores. Así va y va ahí. Hay que acordarse que hace poco Olimpia le eliminó en fase previa. No hay falta, dice el juez. Después bien la marca por parte de Leonardo Daniel Rivas. Tremendo partido otra vez de Rivas, ¿eh? Qué bien le vino el Proolímpico a Rivas. Y qué bien le vino pasar a Nacional. Busca la salida al equipo. Porque en Cerro Nino iba a jugar. Ahí Arzamendi le trajeron como la gran. Después le contrataron a Miguel Benítez. Ahí vino el envío. Atención. Bien, bien, Antonio Silva cortando. El Kili regaló el gol a su ex club y ahora ataja todo, dice Morrison. ¿Kili desde cuándo se fue al otro Nacional? Y de esta temporada. Vino Anthony Silva, él volvió de Tigre, hicieron la pretemporada juntos y al final lo transfirieron a Kili Rojas, ¿verdad? Reciencito nomás fue el gol, dice, volvió a entrar recién y vi el marcador a jugar Nacional. Sí, 1-0 está ganando Nacional, ¿verdad? Recién nomás, los 4. Los 4 del segundo tiempo y ahora llegamos a los 20. O sea, no tan reciencito, tan. Ahí vino el envío largo. Busca cargar el equipo colombiano. Está el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. El partido lo gana el Nacional por 1-0. El Nacional de Paraguay. Al Nacional de Colombia. Antes, el Nacional de Uruguay le ganó al Puerto Cabello por 2-0. En Venezuela. Botafogo le sigue ganando 1-0 a Aurora. Dos amonestados hasta ahora Nacional. Ellos son Orsuza y Blasi. En el equipo colombiano no hay cartones amarillos. Sí hay uno. Castro. Avanza Nacional de Medellín. Atención por el área. Ojo con esto. Vino el centro atrás del piso. Está el rebote. Bien, no hay nadie Nacional de Colombia. Va saliendo Alfaro. Buscaba Arévalo. Hay infracción. No, había posición adelantada, dice el árbitro del partido a través de su asistente. No, Nacional va a meter un rapidito. Nacional va a hacer un cambio. Va a meter otro rápido. En este caso está para ingresar Thiago Caballero. Otro que viene de un muy buen proolímpico también. No jugó mucho, pero lo poco que jugó fue de lo mejorcito que tuvo Paraguay. Avanza Nacional de Medellín. Atención, pelota al área, al centro, a las manos de Antonio Silva. Se está quedando Nacional, Dorlan Pavón y Oscar Perea, los que ingresaron en este segundo tiempo del equipo colombiano. Se retiraron Mantilla y Palacios. A ver si saca a otro rapidito, lo saca. Creo que lo tiene que mantener a Arévalo para que trate de aguantar arriba Arévalo. Aunque no le llegan mucho las pelotas, igual es muy importante en el fútbol aéreo. Veremos qué decide Pumpido. Muy buena jugada de Alfaro. Pelota larga a la punta para Gaona Lugo. Dale, Orlando. Vino el centro. ¡Oh! Y Santiago Rojas. Cuando se metía Duarte. El Kili Rojas se quedó con la pelota. Nacional le gana a Nacional 1-0. ¿En qué cabeza entra que Arza es mejor que Riva? Y ya ves. Con Riva era que dejó eliminado a Cerro, creo, le hizo bien ir a Nacional. Sí, tuvo muchos errores en Cerro. Aquella expulsión, aquellos penales. Arzamendi, el gran tirador de centro, dice relax. Pelota larga. Presiona bien Nacional. Será saque de meta para el equipo colombiano. Se va a producir la variante. Dos cambios.
el equipo tricolor, uno de los que se va es Gustavo Caballero. Él peleó esa jugada que termina rebotando prácticamente en su panza, en su, para que termine quedando al vacío, y Diego Duarte pica y termina convirtiendo el gol. Thiago Caballero y Velasco los que van a ingresar. Están esperando porque hay un jugador que está sentido. Protesta el colombiano. Tuvo un calambre. Definitivamente. El jugador paraguayo. Ya está para ingresar también Velasco. Dos modificaciones hará el equipo de Nacional. Thiago Caballero con la 10 y Facundo Velasco con la 8. Velasco, jugador muy técnico, un lanzador, un pasador de pelota. Está lastimado Blasi. Tres cambios finalmente va a ser. Arévalo es uno de los que se va. Renuncia al 9 entonces. Se va a ir Blasi también lastimado. Se va a ir Blasi lastimado. Ingresa Eduardo Duarte. Eduardo Duarte por Blasi. Lateral o central. Puede jugar también Eduardo. Bueno, también va a haber otro cambio en el equipo colombiano. Se va a ir el 24, Eric Ramírez. Y va a ingresar Jefferson Duque. Pone todo lo que tiene también, más allá de los kilitos de más que tengan algunos. El equipo de Nacional de Medellín. Y ahora Nacional de Asunción va a apostar a tener a dos rápidos arriba, como Thiago Caballero y a Diego Duarte. Aunque Thiago puede poner también un poco de físico. Y Facundo Velázquez pasa ahí a presionar. Como un extremo por izquierda. Y ahí lo volvió loco a su marcador. Casi le terminó robando la pelota. Bien, Nacional. Guacha, le hace falta los zapatos, dice Relax. ¿En qué cabeza entra que Arza es mejor que Rivas? Nacional le gana a Nacional. Rivas hizo el penal, Arzamendia no. Vengo jugador clase A europeo. Qué bien le hizo ir al Proolímpico arriba. Ojalá se mantenga en este ritmo. Ojalá realmente. Ahí fue troncazo de Gómez. ¿Por qué pio a 7 luego? Ya que habla de arriba y del Proolímpico, será que tal le ve a los muchachos en su respectivo equipo después del Proolímpico. Entiéndase, Wilder Viera, arriba, Parza, Cooper, Alta y otros. Ya vamos a volver a hablar del tema. Ya hablamos luego de pasar, pero vamos a volver a hablar del tema. Me gustó cómo juega Nacional. Soy de Misiones, dice Rigidio. Está jugando bien Nacional, Pero 1-0 es muy corto. Ahí venía el envío. Igual, lo primordial es ganar. Lo primero, ganar. No sé si hicieron algunos memes para enfrentarse los dos Nacional, pero en YouTube vi un canal argentino que hizo memes. Yo veo que se hace uso del lateral directo al medio del área. Sí, se hace mucho. Este equipo Nacional, sobre todo cuando viene de la izquierda. Ahí vino el centro, de Gaona Lugo al área. Está peleando Facundo Velázquez. La va manejando Velasco. Velasco la pisa. Lateral que será para el equipo tricolor. Habrá peligro en esta porque la va a meter Rivas al área. Aunque ya no está Arévalo, ¿verdad? Pero ahí vino el juego rápido. Ahora, atención. Iba al piso el jugador de Nacional. El rebote. Va a salir del equipo colombiano ahora con una pelota larga hacia la punta. No pasa nada con este equipo colombiano, ¿eh? Gilberto Flores está en trinidense. Qué bueno que va a jugar al menos. Ojalá que juegue. Déjate pasar, Kili. Ir 1-0 para la vuelta va a ser esperanza. Ahora Atlético Nacional va a jugar mejor ya de local. Dice, Thiago es jovencito, ahora sí, es jovencito. Y es jugador de la sub-23 también. Ya está para sacar Rivas. Hola, Salva, presente. Dice, presente, Lucas, gracias. Salva, ayer jugó un argentino junior, Pablo Ariel Gamarra, de 20 años, creo. Dice, que muchos jugadores buenos tenemos. Salva, menor de 23. Veo bien el futuro de la selección. Dice, a ver, un partido. Vamos a esperarle. Vamos a ver cómo van evolucionando. Casi también Juan José Cardoso, un argentino junior, y no tuvo más chance. Ahora ya hay otro paraguayo que juega en su puesto, ¿verdad? Vamos a ir esperándole.
Lindo toque, vamos Nacional. Ahí está Caballero dentro del área, amagó Caballero, se metió, le queda para el remate. Caballero le pegó la pelota que se desvía, el rebote otra vez para Alfaro, metió bien a la punta para Velasco. Se enoja justamente Velasco con Caballero, era pasarle la pelota, dice pasame, le dice, bueno, pero lo alienta después también, hizo la personal allí. Thiago Caballero, aguante Nacional, dice Cumache, saludos de USA. Obviamente estaría contento con el renacer de la selección, pero extrañar las críticas y los plagueos, dice. Pero voy a extrañar, no, yo no, viejo. Prefiero 17.000 veces más que estemos contentos. Ustedes no saben lo deprimente que es una jornada después de todas esas cosas que sufrimos. Saque de costado lateral que va a corresponder el equipo del Atlético Nacional. Si no se mete Harrison, vamos a hacer una potencia, dice Benjamín. El goleador paraguayo que estaba en la segunda Argentina fue a Chile, entonces salva, dice. No, segunda. No había nadie en segunda ahora, goleador paraguayo. Si te refería al del año pasado, Alex Arce jugó en la primera en Argentina, en Independiente, en su club con el que ascendió. Y ahora está en la Liga de Quito de Ecuador, no de Chile. Yo no voy a extrañar los plagueos. Vamos Nacional, 1-0 está el partido. Estamos llegando a los 30 minutos del segundo tiempo del encuentro. Por ahora la victoria es tricolor. Con el gol de Diego Duarte. No hay que descuidarse. Y si se puede llegar otro más, fantástico. Habrá lateral. La salida será para el equipo colombiano. Presiona Nacional. En la zona defensiva del cuadro cafetero. Los invito a suscribirse también al canal de Icar Sports en YouTube. Icar Sports, en el buscador. Ahí vamos a estar dentro de muy poco tiempo ya compartiendo con Ayrton todas las mañanas. Para hablar de todos los deportes. Hablar de todo un poco. No solamente mucho de fútbol, ni de política, ni de los virores que ustedes me preguntan. Sino para hablar también de los otros deportes. El básquet, el atletismo, el futsal. El rugby, comenzó la Superliga. Dentro de muy poco tiempo también se van a percatar de algo nuevo. O sea, no algo nuevo, algo que retorna. ¡Upa! El remate. La pelota arriba y afuera le pegaba a Dorlan Pavón. Esto tiene Pavón. Es un peligro para estas cosas. A todos los amantes del rugby, dentro de muy poco tiempo vamos a tener algo que retorna a las pantallas de la televisión. Bueno, Atlético Nacional de Medellín estuvo cerca del empate con ese remate de Pavón. Está 1-0 el partido. El gol de Diego Duarte a los 4 minutos de este segundo tiempo. Vamos Nacional de Paraguay, dice José Enrique. ¿Quién pico va a extrañar los plagueos? Dice José. Prefiero legalmente cortarme un huevo y que la selección sea otra vez al menos competitiva por 20 años. Dice Sebas. Un golcito más tri cuando va Ley Coa, dice Relax. En el equipo nacional hay un argentino, dice. En el nacional, el nuestro, sí, ahí. Ahí, ahí. Avanza Gaona Lugo, vamos Gaby, ahí está. Se queda con la buf. Gran esfuerzo, pero no pudo controlar el balón. Ahora mismo están en cancha Juan Alfaro. Y Facundo Velasco. Ya salió Brian Blasi, lastimado. Y no está jugando Bailone, que la vez pasada se lastimó, ¿verdad? Ojalá que 3 o 4 equipos paraguayos estén en Copa Libertadores de América en fase de grupo. Ojalá eso. ¿Cómo que Viroreí? Y hablamos mucho de Viroreí a veces, Benjamín. De cualquier Viroreí suelen preguntarme los muchachos y contestamos, ¿verdad? Contestamos lo que se puede. Y lo que no se puede, no se quiere, no se contesta. Vamos, fácil pues el asunto. Yo siempre les suelo decir eso. Vos tenés que preguntarnos. Y algunos se enojan cuando se le pregunta algo, por ejemplo. Si no querés contestar, no contestás. Punto.
y hay algunos jugadores, hay directivos, políticos, que te ponen los no, tal cosa no me toques, tal cosa no me preguntes. Demasiado fácil, ¿no? Te pregunta y vos tenés todo el derecho a excusar. Perdón, de ese tema no quiero hablar en este momento. Te insiste, le digo bien, no voy a hablar de ese tema. Y si te insiste otra vez, ya es porque el periodista es un pelotudo o quiere crear problemas, ¿verdad? O el oyente, o el televidente. Cuando hay amarilla, tarjeta de amonestación para el jugador de Nacional. Entonces, vos te preguntas a alguien algo y no querés contestar. No, de eso ya hablé en su momento. Si ya hablaste. Si no, no, ese tema no quiero tocar. Y si querés tocar, toca. ¿Quién pico de él? No pasa ni nada. Amonestado Ojeda, el tercero del equipo de Nacional. Va a haber otra variante del equipo tricolor. Se viene el último cambio Nacional. Marcelito González. Va a meter otro rapidito. ¿Y ahí quién le va a sacar más? ¿A Duarte o si no? A Lugo. A Lugo. Quedó lastimado Buque. Marcelo González para ingresar. Y está lastimado. Bueno, es tremendo esfuerzo hizo en esa última pelota. Aparte es alguien que basamenta prácticamente toda su calidad futbolística en la velocidad. Entonces Marcelo González para reemplazarlo, el ex Guaraní. A ver. Sí, es Orlando Donalugo. No se ve nada su cartel electrónico. Falta más color. O más brillo. ...35 minutos del segundo tiempo. Se retira Orlando Donalugo. Para mí la figura de la cancha. Más allá del golazo de Diego Duarte. Y que también siempre estuvo peleando. A ver. Ojalá que traiga cuatro equipos. Tata. ¿Cómo que Viroreí? Béisbol paraguayo, por ejemplo, es Viroreí. Protestan los de Nacional, de Medellín. Siga, dice el árbitro del partido. Será lateral para el equipo colombiano, que va con todo en busca del empate. Los de la colonia japonesa es lo que toman en serio el tema del béisbol. Dice, sí, totalmente en serio. Ahí veo en Paraguay, no sabía. Sí, ahí Benjamín. Ahí, hay fútbol americano también. El saque de costado. Hay incluso una liga paraguaya de fútbol americano. Que suele jugarse en Iguazú. Allá vino el envío. Atención, pelota al área, sáquenla. Estaba el rebote. Golpe de cabeza defensivo. Ahí queda el balón. Y viene la salida del equipo de Nacional de contra. Vamos, hay que aprovechar. 3 contra 2. Uf, la picó larga, Duarte, qué pena. Era una linda chance. Presiona Nacional. Ahí estaba el envío. La carga para el equipo colombiano. Le pega arriba y afuera. Menos mal, Mejía. Yo tampoco en Iguazú, en la Liga de Béisbol, se relaxé en Iguazú, kilómetro 41. ¿Te gustaba Pablo Recochea? Como arquero, sí. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a decaer, pero hay que alzarse y ser mejor en lo táctico y ser así. Bueno. Gracias a la influencia japonesa se juega acá el béisbol, dice Lucas. Sí, señor. Ni siquiera la influencia estadounidense, es influencia japonesa. Gracias a la tata. Tengo la garganta rasposa, sal a limón con miel y cojo hace temis, sí, limón con miel. Miel caliente. No está liquidando el expediente nacional y va a terminar lamentando, dice Sebas. El padre, por ejemplo, es Viroreí también, dice Benjamín. Ningún deporte es Viroreí. Cada deporte tiene su fanático, cada deporte tiene sus practicantes. Yo me refiero al Viroreí cuando me preguntan. Cosa de mi vida eso. ¿A quién le importa mi vida? Eso sí es Viroreí. Ahí se viene la salida que corresponde al Atlético Nacional. Bien la marca, será el lateral que va a corresponder al equipo colombiano. Cuando jugamos Hakenbo había sido algo japonera.
Ese Hankenponga se siente la influencia japonesa, sí. Hankenpon japonés, sí, nosotros le pusimos otro nombre. Ahí están las protestas. A ver, levántese, le dice a Diego Duarte. Muy hablado del segundo tiempo, ¿eh? Salva Rubia, viste, eso podemos subir ley. Almeida es el DT del Nacional, de El Nacional, el equipo ecuatoriano que juega mañana. La forma de decirle viene del japonés, dicen, no se vas, el cómo se pronuncia, nomás copiamos a los paraguayos. Subir ley, el hecho de que se practica fútbol gaélico, que acá es. Hankenpo es allá. Desastre este equipo colombiano que gana Nacional, ya se planta bien y pasa sí o sí, se nos debe nomás jugar muy atrás. Pero 1-0 es riesgoso, che. Igual, lo primero de lo primero, ganar, ¿verdad? No sabía que acá también aman el fútbol americano, pensé que era solamente algo pasional en el norte. Avanza el equipo de Medellín. Ahí lo mandaron al piso el jugador colombiano, siga, dice el juez. A maneja Duque. El toque por la punta derecha, carga Atlético Nacional, vino el centro. Buena respuesta de Antonio Silva. Y a nosotros, ni a nos importa tu vida, da gusto escuchar tus anécdotas. Eso sí, pero hay cosas que... Bueno, nosotros somos tus fans, Salva, queremos saber de tu vida, dice. Salva, falta Ayrton Edwin para comentar el partido. Y no pueden hoy. Edwin no tiene permiso y Ayrton tiene examen. Ahí estaba la salida. Estaba el despeje. Lateral que va a corresponder al equipo colombiano. 40 minutos. Bien la marca por parte de Ojeda. Está recuperando otra vez el equipo colombiano. Bien la marca de Rivas. Upa, hay unas pataditas aquí, pataditas allá. No salió esa pelota, dale. Hay mano. Pareció que había una mano ahí. Siga, dice el árbitro. Se juega con todo. Vino la marca, dale, Nacional. Ahí está, puede ser. Qué lástima. Era una linda chance. Había mucha gente de frente para el ataque. ¿Sabes qué preferir ver? ¿Un guaraní versus General Caballero o el Super Bowl? Una buena película. Duarte fue el que hizo el gol aquella vez, que le hizo un gol que valió la clasificación a Paraguay, que ganó 3-2 a Argentina, su 17, qué crack, dice. Así fue, así es. Hizo 4 goles en ese mundial. Está teniendo la pelota. Y a Gustavo Mourinho se le criticaba más porque estos mitadí cantaban el himno en guaraní y que Ñandeco se preocupaba más en esas cosas, que esas cosas eran viroreí, que en los tácticos. Gracias a eso, muchos aprendieron a jugar y que no solamente es correr detrás de una pelota. Avanza Atlético Nacional, atención, ahí vino la marca. Pierna levantada, le dio en el rostro, amarilla para el jugador colombiano. Bueno, amonestado ahí el gordito. Pierna levantada. De Jefferson Duque. Evidentemente Duque y Pavón están con unos cuantos litros de más, ¿eh? Bueno. En la Vuelta Nacional va a necesitar del water de Edwin si no mete otro gol ahora. Todo nublado, pero se deja de este lado que sea. Yo la verdad vi el Super Bowl y no entendí nada, literal, dice Benjamín. Tiro libre que va a corresponder a Nacional. Vean la posesión de pelota en este segundo tiempo. 70,4 a 29,6 a favor de Atlético Nacional. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Eh? ¿Quién está ganando? Ah, eso es para los teóricos de la posesión. Amonestado el gordito, ese Pavón parece ese alfajor de maíz. Mira, el Super Bowl es como ver la selección, no se entiende nada. ¿Qué es lo que hacen? Ese Juan, ¿qué es lo que es exactamente el Super Bowl? Nunca miré eso. Ese, el Super Bowl es la gran final de la Liga Americana de Fútbol, de la NFL, de la North
North American Football League, que es la liga de fútbol americano de ellos. Y el Super Bowl viene a ser como la final única, que copió la Champions, ¿verdad? Una final única en un lugar, porque no se juega la final partido de vuelta. Toda la temporada regular se juega entre ellos, así como la NBA. Pero después, a diferencia de la NBA, hay un super evento que se llama Super Bowl o Super Tazón, en donde es la final única del año, de la temporada. Y juegan los campeones de la conferencia este con la conferencia oeste. Y es un gran espectáculo. No solamente miran los hinchas de ese club o de esos equipos finalistas, sino prácticamente es la gran pasión de todo el pueblo americano, norteamericano. Y aparte tiene espectáculos de medio tiempo, en hambrena. Avanza Nacional, vamos, tiene que llegar el segundo. La carga para el equipo tricolor. Ahí estaba Velasco, lo mandaron al piso Rivas. Doble falta luego, Acache. Primero arriba y después al otro. Entraron con todo. Amonestado el jugador colombiano Mejía. Robert Mejía amonestado entonces en el equipo cafetero. Le entró abajo con todo a Marcelo González. Tiro libre para Nacional. Abundante arepa para Jefferson Duque. Es lo importante meter goles, no como Cavani. Salva, ¿qué deporte crees que si tiene más apoyo sería popular en Paraguay? ¿Qué onda, Pio Boxeo? ¿Cuántos campeonatos mundiales Pio tienen? Ese sí ya es Viroreís. Pero Atlético de Nacional juega más lindo, Salva. Ese. No sé, yo no le he visto jugar muy lindo. Nada que ver con el Atlético de otras épocas. Centro, largo, pasado, demasiado. La verdad, hasta me pareció que Nacional tuvo más posesión, la verdad, y ni siquiera llegó al 30%. Uy, se, realmente. Roja, refre, dice Lucel. ¿Qué pasó con Diego Gómez? Porque el Tata le da opciones de su futuro. Carita pensando, dice. Fue más peligroso. Y justo voy a escucharle a Santi 10 horas en loop que ver el Supertazón. Cierto, DT en la actualidad despreciado en dos países, valoraba mucho la posesión de balón igual, si su equipo perdía. Dice. National Football League es salva, dice. Sí, NFL. Sí, NFL, National Football League. Criminal, piernita rae del jugador colombiano. Calma, dice. Es lleno de argentinos, manejan de esa manera. Amarilla. Una planchita en el. Bueno, amonestado Castro. Castro ya está amonestado, Castro ya está amonestado. Castro ya está amonestado. Va a tener que ser expulsado. Sí. Pierna totalmente levantada. Amonestado. Sí. Justo nomás la televisión mostró otra cosa cuando le sacó la roja. Ahora en la quinta repetición se dieron cuenta que... Expulsado Castro. Expulsado Castro. Porque sacó el putín nomás, no fue roja, dice. Guerra y se iba a ir a partido, dice. La liga se dio en dos conferencias, la americana y la nacional. El Super Bowl es la final entre los campeonatos de ambas conferencias, dice Solcita. Gracias, Solcita, por la aclaración. Campeón de posesiones a lo... Me recuerda a Paraguay. Bueno. Expulsado Joan Castro por segunda amarilla. Allá le dice. Estos colombianos quieren crear problemas. Ahí se está tomando con alguien de Nacional y le dice allá le dice. Este gordito, o sea. Ex jugador de Orla Pumpabón. Y machito se hace ahí. Allá le dice. Eso es lo que pasa cuando vos sos equipo local y no tenés el respaldo de la gente. Ocampo a la cancha y se fue Cepelini. Va a haber cambio también en el equipo de Nacional. Se retira Diego Duarte, el autor del gol de la victoria por ahora. Con el tanto Diego Duarte está ganando Nacional 1-0.
¿Con quién se habrá tomado Pavón que le dijo allá, allá, allá? Jordan Santa Cruz a la cancha con la 24. Volante por delantero. A los 93. Tiro libre que va a corresponder a Nacional. La verdad que sería bueno un golcito más. Ahí vino el envío, el golpe de cabeza, pelota que va hacia el área. Se queda Santiago Rojas con el balón. Tramo final del compromiso. Última parte del encuentro. Rojas, es Cuebollo. Tarjeta verde, tarjeta azul, tenía que haber sido esa jugada, ¿no? Eso es otro deporte. ¿En dónde le agarró? Pero no, legalmente tenía para ser roja directa. Sí, pero doble amarilla. Así no se mete gol, Gines. Calma, dice el árbitro. Bueno, ahí la falta de Caballero. Equipo pirilito de este Atlético, dice el DT, hijo de Neri Pumpido Sala. Sí, es el hijo de Neri Pumpido. Como los equipos de Chiqui, puro toque y ya, dice Soldadito cumpleaños y Buto Beco partido, dice Alex. Exceso de arepa por parte de Pavón, ni un mosquito ahí en esa cancha. Es. No, el gordo Sala está relleno de mucho fútbol, relleno de crema, Catuis. Bueno. Y Mocontotero y Terey, el. Se llenaba el estadio sobre su perdida, íbamos el mundo al revés. Parece se volvió a 1500 todo a pepús. No sean malos, muchachos. Yo le dije de manera cariñosa lo de Gordito. No lo dije de mala manera. Una tremenda calidad tiene este jugador. Hace rato le tocó uno y casi metió. Y si le toca uno, no te va a perdonar. Avanza Nacional. Bien la marca de Velasco. Lateral que va a corresponder al equipo colombiano. Ahí vendrá el saque manual para el Atlético Nacional. Última parte del partido. Atención, allí vino la pelota al área. El golpe de cabeza defensivo. Saca bien la defensa de Nacional. Últimos instantes del compromiso. Será lateral que va a corresponder al equipo paraguayo en defensa. Pumpido está más que conforme con él. Le dice a sus jugadores calmas, que se tranquilicen. Velasco quería jugar rápido. Bueno. Se va a terminar el partido, ya tiempo adicional cumplido. En este preciso momento es el final del compromiso. Final del partido. Ha ganado Nacional. Ha ganado Nacional este compromiso. Victoria del cuadro tricolor. Nacional. Ha ganado el partido por 1-0. Gran triunfo de Nacional. Realmente una victoria muy trabajada, muy complicada. Pero victoria al fin, que es lo que vale. Es lo que vale la victoria del equipo de Nacional. Que va a ir con ventaja al partido de revancha. Va a ir con ventaja el equipo tricolor con ese gol conseguido por Diego Duarte. Final del compromiso. Nacional 1, Atlético Nacional de Medellín 0. Y decíamos, lo primero era lo primero, ganar el partido. Y es lo que hizo este equipo de Nacional, con una tremenda definición de Diego Duarte a los 4 minutos del segundo tiempo. Conste que ya en el primer periodo tenía que haber estado arriba en el marcador el equipo tricolor paraguayo, pero en líneas generales me podrán hablar de la posesión, me podrán hablar un montón de cosas, pero el equipo que más situaciones peligrosas creó a lo largo de todo el partido fue el Nacional de Paraguay. Así que justificado triunfo. Y bueno, a esperar la revancha. El tema es que es un resultado corto. 1-0 es un resultado corto.
Y acá no hay aquello del gol de visita. Si Nacional va y pierde 2-1, 3-2, 4-3, si pierde por un gol, directo a los penales. No hay más ese gol de visita. O sea, Nacional tiene que ir a empatar o volver a ganar. Empatar o volver a ganar. Si tiene de los tres resultados, tiene dos a su favor. Es también una ventaja, evidentemente. Pero no puede perder por dos goles de diferencia. No puede perder por dos goles de diferencia. Si pierde por uno, a los penales. Esa va a ser la realidad de la próxima semana. El próximo miércoles va a ser el partido a jugarse entonces en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Bueno, voy a ir leyendo sus comentarios ya en el tramo final. ¿Hasta cuándo Pío se juega? Eso ya terminó ya ahora. Así como cuando te toca la arepa, no perdona. Tojoto y piroco colombiano salva, decía tú en guaraní, no te banean, dice. Si me corásemos en la táctica y lo más, como hace el equipo de Europa, como el Barcelona en 2007. De 2007 y ahora este Barcelona ya no juega más como ese. Pasan los años, cada tanto se va cambiando todo de vuelta. Hasta que empate Nacional de Verde, vamos, vamos, dice Lucel. Ganó el equipo grande, capa, dice, vamos, dice. Qué pucha, si el rival tiene un expulsado, ¿cómo nos vas a atacar? Pero recién no me hace el expulsado, al terminar ya casi. Se pudo ganar por más goles, pero bueno, dice. En el campeonato local sufre Nacional, pero contra equipo de afuera se pasea, dice. Pero no mucho Nacional, qué grande el trico, dice Iromi. Se tiene que ir a Medellín con la mentalidad de ganar otra vez, dice Soy Sebas. Saludos desde Luque, Salvador, saludos Marcos. Marco, en realidad. Lo bueno es que ganó y Duarte está ganando confianza. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El equipo mismo está ganando confianza. Acá lo importante era ganar. Lo primero y punto. Después el resto, ya yo he echado. Bueno, a ver. Lindo gol, dice Nico. La motivación parece, está acá, parece, porque en el torneo local off nacional, dice, not for player. De F1 salva, dice, también de F1 te vamos a hablar. Por Twitch, usa este canal nomás o solo por YouTube, dice, no, por Twitch y por... el canal está, Icar Sport está en YouTube y en Facebook, pero acá vamos a transmitir también por este canal de Twitch. El Arsenal hoy tuvo un 65% de posesión, pero el Porto igual le ganó a los 94 minutos, le hizo el gol del Porto. ¿Ahí? Eso es fútbol. Bueno, a ver qué más hay. Ya vamos a ir cerrando en algunos lugares. A ver. Patricio Sánchez, Diego Duarte es un gran goleador. Ojalá mantenga este nivel, ojalá. De Fórmula 1 salva, dice lo que sí, también. ¿Por qué esa Botafogo fundí verás a puerta? Dice, ¿cómo sale Botafogo? A ver. No me diga que le fuiste a Botafogo o le fuiste contra Botafogo. Ganó Botafogo. No, empató. Le empató al final Aurora. Empató Aurora entonces. El gol lo hizo Darío Torrico. Juega todavía a los 96 minutos. Ay, ahí sea. Botafogo, qué club. Como dicen ustedes, qué club, qué pechet. Entre ese y Paris Saint Germain, creo que está el pecheo. La orden del día. Bueno, bien Nacional, será bien Nacional. Cierto, 1-0 nomás, podemos analizar muchas cosas. Pero lo importante era ganar. No se le gana, por más que no sea el Nacional de Medellín de otras épocas. Muchísima gente, y eso lo leíamos en esta semana en los lives. Muchos decían: no, que no hay ninguna esperanza para Nacional y Triniense. Que veamos a que. Che, falleció Andreas Brehme, gran lateral izquierdo de la selección alemana del Inter de Milán. Qué loco. Bueno, todos tenemos nuestra fecha de vencimiento. Y el Arsenal, dice. Otro también que peché, así es cierto. Vos querías que diga eso, ¿verdad, Nico?
Y ahí que en cada país están los clubes que pechean, ¿eh? En cada país, en cada país. Pasa Nacional por penales, opereta 1-0 en Colombia, dice Ver. Faltaría Nacional ser más líderes, o sea, hacer dos goles acá y ya ganaron a Batares. Por fin nuevos jugadores están surgiendo para el Albirroja Calaya, recambio, dice Enrique. Me fui por Botafogo y empató, dice José. En Brasil le van a jugar todo y tomar la Aurora, dice. Vamos a ver. Yo espero que Trinidense me calle la boca, dice Juan. Bueno, dice. Harry Kane también pechea, dice, le maldijo al Bayern Múnich, dice. Ahí está, hay que creer más y tener más fe, el equipo sea cual sea, dice, así es. 155, que eso es. Cerro en Paraguay, dice, ver. Qué suerte que ganó el Porto, dice Lucas. Bueno, a ver. Bueno, empató entonces Aurora con Botafogo en otro partido jugado el día de hoy. Nacional de Montevideo le ganó al Puerto Cabello en Venezuela por 2-0. Ayer Always Ready le ganó a Sporting Cristal 6-1. Águilas Doradas y Bragantino empataron 0-0. Palestino le ganó a Portuguesa por 2-1. Y hoy la victoria entonces de Nacional de Asunción 1-0 sobre Atlético Nacional de Colombia. En el partido que tiene que ver con los paraguayos. Mañana dos encuentros. A las 19 horas, Sportivo Trinidense contra El Nacional. Y después Godoy Cruz contra Colo-Colo. A las 21:30. Son los partidos que restan entonces para esta primera semana de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando. Arsenal frío. Dice, pero cuando llegue ese día, lo que queda nos recordarán, dice Leonardo. Y en Paraguay, ¿cuál es el equipo que más pechea? Ese Guaraní pechea mucho también, dice Lucero. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Ya vamos a reencontrarnos el día de mañana a las 10:45. Que tengan todos feliz descanso. Nos reencontramos el día de mañana. Y también mañana vamos a estar con el partido trinidense. Vamos a acompañarlo al Triquitrón el día de mañana en su histórico primer partido a nivel internacional. Que tengan todos feliz resto de jornada. Buen descanso.